Hi, welcome to a special story time in celebration of Dia. My name is Kristy. I use she, her pronouns, and today I will be reading for you a book in Spanish called De Dónde Eres, with permission from HarperCollins Children's Books. So, vamos a leer De Dónde Eres, escrito por Yamile Saied Méndez, escrito por Jaime Kim. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Preguntan. Tu mamá es de aquí. Tu papá es de ahí, dicen. Soy de acá, de este lugar, igual que todos los demás, digo yo. No, ¿de dónde eres de verdad? Insisten. Le preguntó a mi abuelo, porque él sabe todo, y al igual que yo, tiene un aire de como que no es de aquí. ¿De dónde soy? Abuelo piensa, entrecierra sus ojos como si estuviera mirando adentro de su corazón para encontrar la respuesta. Tú vienes de las pampas, del campo libre y abierto, dice. Vienes del gaucho valiente y fuerte, del río marrón que limpia y alimenta la tierra que nos da el grano para el pan, la leche de las vacas. Eras de montañas tan altas que le hacen cosquillas en la panza al Señor Cielo, donde el cóndor anida a su familia y el jaguar merodea en las noches. Pero también eres de los mares cálidos y azules que alguna vez los guerreros de bronce trataron de domar, y que las palmeras elegantes acarician con sus dedos. Eres de huracanes y tormentas oscuras, y de una ranita cuyo canto llama a los isleños para que vuelvan a casa cuando el sol se va a dormir. De esta tierra donde nuestros ancestros construyeron un hogar para todos, aún estando encadenados por el color de su piel. Eres de las abuelas que buscan a sus nietos y nietas, esperando, siempre esperando en una plaza, sus pañuelos blancos envolviendo el dolor de sus recuerdos. Vienes de la luz del sol que ilumina nuestro camino en este mundo y de la lluvia que lava y limpia nuestros errores. Pero abuelo, le digo, ¿de dónde soy de verdad? Abuelo se ríe. ¿Quieres un lugar? Señala a su corazón. Eres de aquí, de mi amor y del amor de todos los que existieron antes de nosotros. De aquellos que soñaron contigo al escuchar una canción bajo la cruz del sur, o al leer las palabras de un libro escrito bajo la luz de la estrella del norte. Tú eres de todos nosotros. Lo soy. El fin del libro ¿De dónde eres? Thank you for listening today. Hasta luego.